un servicio de alfombra, anatomía patológica. Tienen 1 millón de población. Hay que de eso será el 30, 10, 15. Si la tasa es de cáncer de cuello uterino es de 15, de 1 millón, más o menos son 150 mujeres que pueden estar rondando de necesidad para el manejo de cáncer. Infraestructura. Pero apuntemos a eso. Estaba ahí el consultorio, arriba, en el segundo piso. Pero ya no está claro. Cuidando como tal. Porque eso es lo que afecta al hospital, ¿no? Y bueno, las metas comparativas. Entonces, perdón, entonces apuntamos, vamos, entonces queda claro para los compañeros, si los 8 o los 16.000 que a la fecha tenemos las de transferencia, ¿va a subir en cuanto ellos registren bien Cuba? Bien, claro, ¿cómo le devuelve el SIS? ¿Cómo le devuelve? No, no solo un momentito, la prestación la da el profesional de la salud, médico, enfermera, usted, ellos registran, y eso es lo que, o sea, la idea de todas estas reuniones, yo creo, no es ¡ay, quién es el culpable! No. Creo que hay que identificar qué es lo que estamos, qué proceso está débil y cuál es el que tenemos que mejorar. ¿No es cierto? Entonces ahí, si identifiquemos quién está a cargo del área de seguros. Ya, él debe saber cuántos fugas están mal hechos. Y tal vez, miren, ve, no puede venir alguien del ministerio, discúlpenme, un médico más en el Ministerio de Salud que hace gestión, venir y decirles, oiga, ustedes tienen que mejorar sus fugas. Eso ya debe ser de acá. ¿Ya? Entonces hay que ver cómo está el registro. ¿Epidemiología hay alguien de acá? Epidemiología tiene que ponerse las pilas y empezar a hacer la vigilancia de cáncer, porque eso les va a dar una data que ustedes van a poder... En el taller de Lima Metropolitana, el hospital Lanfranco Laos mostró su vigilancia epidemiológica de cáncer. Y tenían casos y tienen la misma capacidad resolutiva que ustedes. Sí, a ver, vamos a aclarar un poquito. En la parte del seguro integral de salud, si bien es cierto, las unidades ejecutoras han firmado un convenio de gestión. Ese convenio de gestión firmado te describe las partidas presupuestarias que van a ser ejecutadas dentro de el plan operativo institucional de cada unidad ejecutora. Si bien el último jefe de seguros que he tenido, él la tenía que reportar para que puedan firmar ese convenio de gestión a nivel de cada dirección o de cada director, ¿no? La ampliación o la deuda que tenía que firmar. Ahí está puesta las transferencias que le van a realizar. Si bien es cierto, ahorita hay una transferencia de 18.000 soles, pero tenemos que ver qué cosa y qué contiene el convenio de gestión que ha sido firmado de la unidad ejecutora y el seguro integral de salud. Porque ese desfinanciamiento es fuerte. Ahí es esta evidencia. El jefe de seguros con mi director general tienen que ir a la gerencia de negocios y financiamientos y preguntar cuál es el sustento para que le manden a un segundo nivel de atención 18.000 soles. Eso no te trata por la actualidad. Menos la atención de cáncer. Estás viendo que la prestación no te es sustentable de la parte del seguro integral de salud y que los formatos de repente únicos de atención que están siendo ingresados, entre comillas, en la oficina de seguros, no están siendo vaciados completamente. Realmente tu producción no está siendo registrada. ¿Cómo te están pagando? ¿Como capital? ¿Como preliquidado? ¿Como pago adelantado de transferencia? ¿Cómo te están pagando? Eso es lo que tienes que averiguar dentro del convenio de gestión. El método capitado es: yo te pago por una persona al año, 320 soles para todo el año para esa persona. Tú me das 10.000 personas, lo multiplico por esos 320 soles. Ese es el capitado. El pago preliquidado es: ingresas el formato único de detección al operativo SIS, ASIS o CIASIS, ingresas la prestación y yo te liquido. El pago adelantado es: yo me pongo de acuerdo contigo cuántas atenciones tú al año y me vas a facturar y yo te lo parto trimestralmente. Si son 1.500, yo te pago por esas 1.500. Entonces, hay que ver cómo ha plasmado la metodología de pago de transferencia para la ejecutora dentro del convenio de gestión que el último jefe de seguros que ha estado ha tenido que manejar. Y esa información ha tenido que socializar con las personas. Y eso es lo que vamos a ver ya más adelante. Sí, bueno, y eso es lo que apuntamos, ¿no? Este es un mapa de la tasa de mortalidad, pero el primero era la población mortalidad temprana. ¿Cuál es